9 militares murieron en Colombia en el ataque más letal de la guerrilla del ELN desde que se iniciaron los diálogos de paz con el gobierno en noviembre. 7 de ellos estaban prestando su servicio militar. ¿Cómo impacta esto en los diálogos de paz? Vamos por partes. La acción violenta ocurrió en El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, según indicó en un mensaje enviado a medios de comunicación el ejército, quien atribuyó el atentado al ELN. Según información preliminar, fue un ataque con explosivos contra militares que cumplían operaciones de seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas en una zona rural. Les lanzaron artefactos explosivos, los atacaron con ráfagas de fusil. Petro manifestó en Twitter su repudio total al ataque. Sin hacer referencia directa a esa guerrilla, el mandatario aseguró que los soldados fueron víctimas de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. La mayoría de los soldados fallecidos eran jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio y rondaban los 20 años de edad. Un atentado a la paz, a la voluntad que el gobierno nacional ha expresado. La guerrilla del ELN dialoga con emisarios de Petro desde noviembre para poner fin a su levantamiento armado de casi 6 décadas. Las negociaciones empezaron en Caracas y en marzo tuvieron un segundo ciclo en Ciudad de México, sin llegar a un pacto de cese al fuego. En enero, las partes vivieron su momento más tenso cuando el grupo armado ilegal negó formar parte de una tregua bilateral que había anunciado Petro la noche de Año Nuevo con los principales grupos armados del país. Suspender los efectos jurídicos del decreto 2657. Las hostilidades continuaron y el ejército denuncia constantemente secuestros y arremetidas con explosivos que dejan varios muertos y heridos. El ataque de este miércoles es el que más víctimas ha dejado desde la llegada de Petro al poder en agosto. En septiembre, disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 mataron a 7 policías en el departamento del Huila. Lo que eran consideradas zonas de conflicto antes de los acuerdos del Teatro Colón, debemos seguirlas considerando zonas de conflicto, así no haya aparecido hechos de violencia aún. El ELN ha sostenido fallidas negociaciones con 5 gobiernos. Petro reanudó los diálogos de paz que se habían frustrado con su antecesor Iván Duque por un ataque a una escuela de la policía en Bogotá que dejó 23 muertos, incluido el agresor, en 2019. Duque sepultó entonces las conversaciones y cerró la puerta a nuevos acercamientos hasta que el ELN cesara las hostilidades contra la fuerza pública y dejara de lado el narcotráfico. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba. Pero esa guerrilla ha sido históricamente reacia a desactivar sus operaciones como muestra de su voluntad de paz. En febrero, por ejemplo, Petro calificó de saboteo a los diálogos la retención de un sargento en el departamento de Arauca. El primer izquierdista en llegar a la presidencia de Colombia quiere poner fin a medio siglo de conflicto interno con una política llamada paz total que avanza a tropezones en el país. Primer productor mundial de cocaína, la principal fuente de financiación de los grupos armados que operan en Colombia. El Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia, también hizo parte de la tregua, pero el gobierno la suspendió el 18 de marzo por ataques a la población civil y a uniformados. Pero esa es otra historia. La oposición le critica al presidente las concesiones que ha dado a los grupos irregulares y la orden que impartió en algún momento a los militares de cesar las operaciones ofensivas. ¿Y cómo va el proceso de paz? El tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN está previsto para realizarse en Cuba, aunque las partes no han precisado la fecha. La Habana fue sede de las negociaciones que concluyeron con la desmovilización en 2016 de las FARC, durante años la mayor guerrilla del país. A partir de lo ocurrido, este miércoles en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro anunció que convocó a consultas a la delegación del gobierno que está en la mesa de negociación con el ELN. También llamó a los países acompañantes y garantes. Lo que se discuta en esa reunión será clave para el futuro de las conversaciones, ya que, según información preliminar del ejército, el ataque fue perpetrado por el ELN. Iván Cepeda, quien precisamente hace parte del equipo negociador del gobierno de Petro, condenó lo sucedido. El ministro del Interior habló de levantarse de una mesa
cuando no hay condiciones para el diálogo. Entre tanto, 9 familias de diferentes regiones del país reciben la noticia de sus familiares muertos. ¿Qué viene ahora? Se los estaremos contando. Hasta pronto.